Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión de Voces en Vivo a través de Canal N. Son las 4 y 3. De inmediato les queremos decir que ofrecemos disculpas por no haber transmitido en vivo el pronunciamiento de Alejandro Toledo, ex candidato presidencial. Un accidente en uno de nuestros equipos, en una de nuestras unidades móviles, una Boxer, pues impidió que pudiéramos llegar a tiempo hasta el lugar donde se iba a desarrollar esta conferencia de prensa. Vamos a tratar de tener las impresiones del expresidente Alejandro Toledo lo más pronto posible para poderles ofrecer las mismas, las cuales, como ustedes ya han podido conocer a través de nuestro resumen, se refiere básicamente al apoyo a la candidatura de Ollanta Humala. Pues en principio queríamos destacar también una serie de pronunciamientos que hay desde la Corte Suprema de Justicia. El presidente del Poder Judicial, el doctor César Samartín, invoca un cese de la violencia, este clima de hostilidad que existe en el país a propósito de la campaña electoral. De igual manera, la Iglesia peruana se viene pronunciando a través de la conferencia episcopal. Y falta, creo yo, pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones que invoque a que cese este estado de enemistad, de violencia, de hostilidad que existe en ambos bandos. Tenemos de inmediato, estamos siguiendo a través de un enlace telefónico, esta movilización que existe por las calles de la ciudad. Se han concentrado inicialmente en la Plaza 12 de Mayo, se dirigen hacia la Avenida de la Peronidad, en el Campo de Marte, una marcha contra el fujimorismo, contra la candidatura de Keiko Sofía Fujimori. Óscar Seminario nos informa en primera instancia vía telefónica, pero en breve vamos a tener un contacto en vivo de este lugar. Óscar, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Nos encontramos con la marcha denominada Con la Esperanza y Dignidad Fujimori Nunca Más, organizada por la Coordinadora de Organizaciones de Afectados por la Violencia Política. Ahorita la marcha se encuentra en el cruce de la Avenida Bancay con la Avenida Grau, que se va a dirigir hacia la Avenida 28 de Julio para culminar la marcha en la Avenida de la Peronidad, exactamente en el Campo de Marte, donde se dará una lectura, una declaración ciudadana por parte de la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos, Carlos. Correcto. Teníamos entonces el despacho de Óscar Seminario, ahora tenemos a Katia Cruz en vivo desde el Campo de Marte. Hasta ahí van a llegar en esta movilización. Katia, adelante, buenas tardes. Aproximadamente. Estamos con Katia Cruz entonces en vivo. Adelante. Bien, no tenemos a Katia Cruz entonces en estos instantes. Vamos a hacer las coordinaciones para conocer cómo es que se encuentra en estos momentos la Avenida de la Peruanidad y el Campo de Marte en específico a propósito de esta movilización que llega desde una concentración prevista inicialmente en la Plaza 2 de Mayo. No sé si ya tenemos este contacto en vivo con Katia Cruz y su equipo. Bueno, no tenemos al parecer mayor información. Tenemos a Katia Cruz entonces. Adelante, Katia. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en el Campo de Marte y hasta aquí, en cualquier momento, en los próximos minutos, llegará la marcha denominada Con Esperanza y Dignidad Fujimori Nunca Más. Esta marcha que se ha iniciado a las 2 de la tarde en la Plaza 2 de Mayo. Esta marcha que tiene ya aproximadamente una hora de duración. Nos informa nuestro compañero Óscar Seminario, que está siguiendo minuto a minuto esa marcha de la Plaza 2 de Mayo, que en estos momentos se encuentran en la avenida Abancay con dirección a la avenida Grau, luego pasarán por Paseo Colón, proseguirán por la avenida Arequipa y luego llegarán aquí donde yo me encuentro, en este punto, en el Campo de Marte, donde transmitiremos en vivo las incidencias de esta marcha denominada Con Esperanza y Dignidad Fujimori Nunca Más. Esta marcha organizada por organizaciones de derechos humanos, centrales sindicales como la CGTP, la CTP. También se informó que habrá un acto artístico, un pasacalle y una lectura posterior de la declaración ciudadana frente a la posibilidad de la reinstauración del régimen violador de derechos humanos, como le dominan ellos. Esta marcha está en contra de la candidatura, por decirlo así, de la candidata de Fuerza 2011, Keiko Fujimori. Nosotros vamos a transmitir entonces en vivo esta marcha. Nosotros nos encontramos exactamente hasta donde llegará
esta marcha denominada Con Esperanza y Dignidad Fujimori Nunca Más. Así que en los próximos minutos estaremos llevándole todas estas incidencias de esta marcha. Esta es la información, Carlos. Regresamos contigo. Gracias, Katia Cruz, por la información. Son las 4 y 8 de la tarde. Vamos a estar entonces transmitiendo, como les decíamos, lo que acontezca en esta movilización por las principales arterias del centro de Lima. Así que ustedes ya están viendo cómo está el tráfico también de paso en esta zona. Una gran cantidad de personas marcharon esta mañana por las principales calles de Chiclayo en contra de la candidatura de Keiko Fujimori. Entre los asistentes hubo personas de construcción civil, profesionales de la salud y estudiantes universitarios, quienes fueron convocados por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos como parte de la marcha por la dignidad Fujimori Nunca Más. Norbel Mondragón, miembro de la coordinadora, indicó que un voto por Keiko Fujimori significa retornar a la década de los 90, donde hubo violaciones a los derechos humanos y mucha corrupción. Por su parte, el dirigente universitario Iván Mena descartó que con esta marcha se esté apoyando la candidatura de Ollantumala. A pesar que la movilización fue pacífica, las personas insultaron una base de campaña de Fuerza 2011 ubicado en la avenida Roque Sáenz Peña, en el centro de Chiclayo. Vamos a conocer estas metas, estos objetivos, en unos instantes más, si me permite, le ruego por favor que me disculpe. Es que tenemos imágenes en vivo ya de lo que constituye esta marcha que se viene dando en nuestra ciudad capital, marcha por la dignidad Fujimori Nunca Más. Estamos en el Campo de Marte con Katia Cruz en vivo. Katia. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Llegada entonces de los del conjunto de personas que apoyan esta marcha denominada Con Esperanza y Dignidad Fujimori Nunca Más. Llegada al Campo de Marte. Estamos transmitiendo en vivo entonces esta movilización que se inició a las 2 de la tarde en la Plaza 2 de Mayo. Esta movilización está organizada por sindicales de derechos humanos, centrales sindicales como la CGTP, la CTP. También vemos muchos carteles que dicen Mujeres, Dignidad, No a Keiko. Son un conjunto de personas, aproximadamente de 300, 400 personas que han llegado aquí hasta el Campo de Marte. Ellos han hecho un recorrido desde la Plaza 2 de Mayo, todo Nicolás de Piérola, Abancay, Grau, Paseo Colón, Avenida Arequipa. Finalmente llega aquí hasta el Campo de Marte, como ha estado también informando nuestro compañero Oscar Seminario, quien ha estado cubriendo minuto a minuto el desplazamiento de esta movilización por las calles del centro de Lima, y ya han llegado aquí al Campo de Marte en Jesús María. Vemos muchos jóvenes, mujeres, también hombres que se han plegado a esta movilización que tiene como propósito hacer notar su parecer de alguna manera en contra de la posibilidad de la reinstauración del régimen violador de derechos humanos. Según ellos manifiestan, ellos están en contra de la candidatura de Keiko Fujimori. Correcto, Katia Cruz está siguiendo entonces esta movilización. Hola, pero también tenemos a nuestro compañero Oscar Seminario, quien ha venido siguiendo desde más temprano esta movilización. Vamos a pedirle a Katia, por favor, que por un momento permita que Oscar Seminario nos informe también vía telefónica. Oscar, adelante. Carlos, buenas tardes. Nos encontramos en el cruce de la avenida Garcilaso de la Vega con 28 de julio, donde la marcha que se dirigía al Campo de Marte se encontró con otra manifestación que está protestando en contra de Hugo Chávez. Y hubo un intercambio verbal entre ambas agrupaciones, digámoslo así. Los problemas todavía siguen acá. La policía está tratando de controlar a los manifestantes de ambas agrupaciones, y todo esto se ha vuelto un caos. Carlos. Correcto. ¿Nos reiteras entonces dónde es que se dio esta situación? Claro, el cruce de la
Avenida Garcilaso de la Vera con 28 de julio. Avenida 28 de julio, Carlos. Correcto. Hay información también de parte de tuiteros, gente que está haciendo esta movilización, que desde un edificio se arrojaron piedras contra los manifestantes. Vamos a corroborar esta información que por lo menos unas personas vienen difundiendo a través del Twitter. Estamos entonces con esta movilización. Bueno, están llegando algunos grupos, algunos piquetes de manifestantes. Vamos a volver con esta movilización en cualquier momento más. Katia Cruz, hasta la Avenida de la Peruanidad en el Campo de Marte. Katia. Carlos, buenas tardes. Estamos viendo entonces el ingreso al Campo de Marte de todas estas personas que se están sumando a la movilización como propósito hacer un llamado al para que, como ellos explican, no voten por Keiko Fujimori 5 de junio. Porque ellos consideran que votar por y es la dictadura y también por la violación de derechos humanos. Bebida de jóvenes que se han congregado hasta esto para expresar su malestar. Ya, tenemos algunas dificultades en el audio de Katia Cruz, nos imaginamos las dificultades, ustedes las pueden entender también en medio de esta movilización de cientos de personas que están llegando hasta la Avenida de la Peruanidad, como ustedes pueden apreciar, y se están congregando allí en esta zona, en el Campo de Marte ya prácticamente, ¿no? La movilización empezó sobre las 2 de la tarde en la Plaza 2 de Mayo, se han dirigido por varias arterias principales de la ciudad capital, inclusive han pasado por la Plaza San Martín, se han dirigido luego por la Avenida Abancay y vienen desarrollando una serie de arengas, mostrando esas pancartas, banderolas, algunos con megáfonos, como ustedes pueden apreciar, dirigentes de la CGTP también participan en el mismo, algunos colectivos sociales, organizaciones de derechos humanos. Vamos a tratar de restablecer, en cualquier momento me indican el contacto con Katia Cruz para ver si es que ya ha logrado solucionar el problema de audio que tenía hace unos instantes. Nos contaba también nuestro compañero Oscar Seminario, quien ha venido siguiendo esta movilización desde muy temprano, con algunas dificultades, la verdad, según nos comunicaba, porque habían quienes terminaban algunos insultos, en fin. Lo cierto es que Oscar Seminario ha estado siguiendo esta movilización y ha podido darnos a conocer que ha habido una suerte de conato, enfrentamiento verbal, en todo caso, entre algunos de los manifestantes que han seguido esta movilización con otros seguidores que desarrollaban una marcha contra Hugo Chávez, según nos dio a entender Oscar Seminario. También se ha conocido a través de las redes sociales, como les he venido manifestando hace unos minutos, que hay manifestantes de esta protesta contra la marcha o la marcha por la dignidad Fujimori nunca más, que desde un edificio, decían ellos a través del Twitter, se arrojaron algunas piedras contra esta movilización. Por lo menos esa es la información que se ha dado por medio de algunos tuiteros a través de esta red social. Correcto, esta es la movilización. Tenemos entonces a Katia Cruz siguiendo esta protesta desde la Avenida de la Peruanidad. Me indican en cualquier momento, estamos con Katia Cruz entonces y su audio. Adelante. La señal es mala. No, por la buena. Bien, estamos con Katia Cruz entonces en cualquier momento porque como se pudieron ustedes notar, el audio no llegaba del todo bien. Es una movilización que se viene desarrollando desde las 2 de la tarde, ya son las 5. Y ya estamos con Katia Cruz. Adelante, Katia. Carlos, retornamos entonces aquí al Campo de Marte con esta movilización, donde la mayoría de personas que participan son jóvenes que ellos
expresan su sentir en contra de la candidatura de Keiko Fujimori. Esta movilización se inició desde la Plaza 2 de Mayo. Y precisamente estamos viendo cómo ya en una marcha que se inició con 300 personas han aumentado al promediar 500 personas que han llegado aquí hasta el campo de Marte. Organizaciones sindicales como la CGTP y la CTP están participando de esta movilización. ¿Cuál es el motivo de la participación que tienes en esta marcha? Acá es el motivo, es como se llama, por los derechos humanos, por la matanza de la Universidad de La Catuta y los otros, y Barrios Altos y todo lo demás. ¿Por qué más? ¿Cuál es tu parecer? ¿Cómo? ¿Cuál es el motivo que estás marchando? Para el no regreso de Fujimori. No. ¿Qué? Por la mafia, la matanza de Barrios Altos y de todos los matanzas, y en la sierra y en la selva. ¿Ese es un sentir de toda la juventud? Toda la juventud sale a trabajar, toda la juventud sale a luchar a las calles, a pelear con todo. Bueno, Carlos, en estos momentos también nos están, de alguna manera nos están insultando. Nosotros estamos transmitiendo en vivo esta manifestación, pero de igual manera estamos siendo agredidos por todas estas personas que están participando de esta movilización. ¿Por qué? ¿Por qué esa actitud con la prensa? Nosotros estamos transmitiendo en vivo esta movilización. Nosotros estamos en contra de los medios que dan opiniones parcializadas, pero nosotros no somos agresivos, nosotros queremos manifestarnos de forma pacífica. Como si estuviéramos parcializados, como nos están diciendo, no estaríamos en vivo en esos momentos. Yo conozco personalmente a gente que trabaja en los canales y que sabe que esto se da. El despido de Patricia Montero en su mismo canal es testimonio de eso. Ahora, lo único que le quiero decir es que hemos salido a manifestarnos de forma pacífica y así es como lo vamos a mantener. Pero no parece pacífica, nos están insultando. Como ve, yo estoy aquí parado para evitar cualquier cosa. La gente en estado emocional puede decir muchas cosas, pero acá hemos venido para algo pacífico. ¡Pasen! ¡Pasen! Deberías de invocar a todas esas personas que hagan, que nos cierren, que nos respeten y estamos haciendo nuestro trabajo. Yo comprendo eso. Nosotros somos, no todos, los que somos estudiantes de la Católica, estamos saliendo de forma pacífica a pronunciarnos de forma pacífica. ¿Tú eres de la Universidad Católica? Yo soy estudiante de Derecho. ¿Qué invocación le dirías a todos tus compañeros, a todos los jóvenes? Ellos no son alumnos de la Católica. Ellos no son alumnos de la Católica. ¿Qué invocación le dirías a los jóvenes para que igual a la prensa que deje que la prensa haga su trabajo? Yo le daría una invocación a los jóvenes a que reclamen de forma más pacífica. Ok, gracias. Entonces, Carlos, es la actitud que de alguna manera han tomado aquí los jóvenes en contra de la prensa, en contra también de nosotros que estamos transmitiendo en vivo esta movilización. Nosotros estamos transmitiendo en vivo desde que se inició esta movilización aquí en el campo de Marte. ¡El miedo se acabó! Sin embargo, las ofensas, Carlos, son en reiteradas ocasiones. ¡Nadie bienvenido! ¡El miedo se acabó! ¡Aquí, allá! ¡El miedo se acabó! ¡Aquí, allá! ¡El miedo se acabó! ¿Por qué, señor? Estamos en vivo para Canal N. ¿Quieres hablar? Ya, ¿qué cosa quieres que te diga? Porque tu canal no muestra a los jóvenes entre 18 y 26 años. Escucha, ¿sabes lo que no muestra? No muestra la muerte de Barrios Altos, la Cantuta, la toma del Congreso del año 92. Porque no lo muestra. Tú preguntas a un joven 18 o 26 años, el 90% no sabe lo que pasó en esos años. ¿Y qué pasó? Y usted, mataron gente en Barrios Altos y la Cantuta. Hay imágenes que nos hemos parcializado, estamos en vivo hablando contigo. Porque en esta campaña no pasas esas imágenes en la televisión. Es la verdad. Si tú pasaras esas imágenes, la gente se enteraría. Canal N transmitió en vivo todo el juicio. En ese entonces, pero en esta campaña es lo que tienes que mostrar, porque es parte de la historia de ese gobierno. Ojalá que ahora pasen esas imágenes. ¿Estás en vivo? Ojalá, no, las imágenes de Barrios Altos, de la Cantuta y de la toma del Congreso del 92 y los videos donde compran a tu canal y al Canal 4 y al Canal 5, ¿no? Bueno, lamentable el parecer de esta persona.
lamentablemente el parecer entonces de algunos jóvenes que en estos Correcto, Katia. Katia, gracias por la transmisión. Bueno, hay una equivocación. En todo caso, estamos tratando de difundir como ustedes están... Bueno, ni siquiera estamos tratando. Estamos difundiendo, como ustedes están apreciando, estas imágenes, la movilización que en estos momentos se viene desarrollando en el campo de Marte. Bueno, hay una desinformación de parte de algunas personas. Hay también, bueno, agresiones verbales, como ustedes pueden apreciarlo. Pero en todo caso, igual se está difundiendo, ¿no? Igual estamos transmitiendo en vivo con nuestros compañeros, tanto Katia Cruz como en su momento Oscar Seminario lo estuvo haciendo. Él, bueno, no tenía un transmisor, un equipo de transmisión en vivo, pero él también nos daba cuenta de que había personas que, bueno, se alteraban y empezaban las arengas en contra, tratando de un periodista que está haciendo su trabajo, informar. Bueno, el señor hablaba de no difusión, decía en nuestro canal, de las atrocidades o crímenes que han sido sentenciadas en su momento por las autoridades judiciales. Pues aquí se ha difundido precisamente todo eso. Estamos en medio de una campaña electoral y pues las posiciones están polarizadas, divididas, pero igual estamos tratando de difundir de manera plural y objetiva los acontecimientos que vienen dándose en el país, pese a las dificultades a veces de transmisión o logística o accidentes, como esta ocasión, pues lamentablemente un vehículo, una unidad móvil de Canal N tuvo un accidente vehicular y por tanto no se pudo transmitir en su momento la posición de Alejandro Toledo en esta campaña electoral. Lo vamos a hacer en cualquier momento con las disculpas del caso. Estamos con Guillermo Sora, nuestro corresponsal en el Cusco. También hay movilizaciones por allá. Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Carlos, para informarte que hace instantes se acaba de iniciarse una marcha organizada por la Coordinadora de Derechos Humanos. Ellos se preconcentraron en la Plaza Tutajamaru, ellos portando todo tipo de letreros alusivos contra el expresidente Alberto Fujimori y la candidata Keiko Fujimori. No hemos observado ningún tipo de propaganda política diferente a otros partidos. Asimismo, quiero informarte que ellos se han desplazado en forma ordenada por las principales calles de la ciudad imperial, portando sus letreros alusivos a lo que acabo de indicarte. Han empezado en la Plaza Tupacamaro para luego desplazarse por la avenida Quito Condemaita, donde está el gobierno regional. Están pasando por, en estos momentos, por el Frente de Salud para dirigirse hacia la Avenida de la Cultura. Y ahí se han de desplazar hacia el centro de la ciudad, por la Avenida de la Cultura, a la Avenida del Sol, hasta llegar a la Plaza de Armas del Cusco. Es una bulliciosa marcha donde participan jóvenes y adultos marchando en forma ordenada, propagando posiciones en contra de Alberto Fujimori y sobre todo instando a que los partidos políticos y a los candidatos que están en contienda actualmente no se olviden que hay derechos humanos que respetar. Eso es lo que puedo informarte a estas horas. Más adelante daremos también más informes en qué concluye esta movilización. Son aproximadamente a estas horas unas 600 personas que están marchando por las principales calles de la ciudad imperial. Eso es todo y adelante, estudios. Gracias, Guillermo, por la información. Movilizaciones entonces en estos momentos en Cusco, antes en Chiclayo, ahora en vivo desde el campo de Marte con Katia Cruz nuevamente. Katia. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Volvemos aquí a la avenida La Peruanidad. Hemos cambiado de ubicación y estamos en compañía del secretario general de la CGTP, Mario Huamán, para que nos explique el por qué también se ha plegado a esta movilización. Muy buenas tardes, señor Huamán. Esta es una marcha cívica que ha organizado la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y lo hemos organizado también otras organizaciones como nuestra Confederación General de Trabajadores del Perú. Y la verdad es una marcha cívica para evitar que gane Keiko Fujimori, porque la verdad
No queremos más dictaduras, violaciones de derechos humanos, liquidación de derechos laborales que han afectado no solamente a los trabajadores, sino a los peruanos en general. No queremos más corrupción y eso es lo que va a reeditarse en un probable gobierno de Keiko Fujimori. Ahora, ¿qué llamado le haría también, además de los candidatos, a todos los simpatizantes de ambos candidatos, tanto de Ollantumala como de Keiko Fujimori, en esta recta final ya de la campaña antes del 5 de mayo? No, nosotros queremos decirle a todos los ciudadanos peruanos, hombres y mujeres, jóvenes, universitarios que han salido por miles en las universidades, no solamente estatales como la San Marcos, la Villarreal, sino también la Católica y otras universidades de Lima y otros, que se han plegado cívicamente para pedirle a los peruanos que no debemos de permitir el retorno de la dictadura, de las matanzas, de los asesinatos. Queremos una verdadera democracia, queremos crecimiento económico que beneficie no a unos pocos, sino a las mayorías. Queremos derechos laborales, aumento de sueldos y salarios para que efectivamente la redistribución sea una realidad. Y queremos más democracia, en resumen. Claro, pero ¿qué llamado le haría a todas estas personas en cuanto a su comportamiento en esta recta final? Ya... Yo creo que en esta recta final no debe haber más guerra sucia. Hay guerra sucia en determinados medios de comunicación que no han aprendido la lección del pasado cuando se vendieron los dueños de los medios de comunicación por el montesinismo, por el fujimorismo. Y queremos que ahora, a partir de ahora, hasta el 5 de junio, sean los programas, sean, digamos, las propuestas de cambio las que prevalezcan. Y las propuestas de cambio no van por el lado de Keiko Fujimori, van por Ollantumala. Ahora, ¿qué otras actividades van a realizar, tal vez movilizaciones, hasta esta fecha del 5 de junio? Continuarán. Los trabajadores continuarán, los colectivos de mujeres, los colectivos universitarios, haciendo deslindes a nivel nacional, porque esta es una marcha no solamente que se ha producido acá, sino en todo el país, y seguirán haciéndose un llamamiento a todos los peruanos y peruanas para reforzar y defender la democracia, la libertad, pero sobre todo un crecimiento económico inclusivo, con equidad, para que el crecimiento beneficie a todos y no a pocos como ocurre actualmente. ¿Qué otras organizaciones sindicales están apoyando esa movilización? Todas las organizaciones, todas las bases de la CGTP, de la propia Central Unitaria de Trabajadores, organismos diversos de mujeres, entre otros. Ok, muchas gracias, señor Mario Guamán, por esta entrevista aquí en vivo en Canal N. Esta es la transmisión entonces que estamos realizando aquí desde el campo de Marte en esta marcha, en esta movilización que tanto organizaciones sindicales como organizaciones de derechos humanos están realizando en contra de la candidatura de Keiko Fujimori. Esta movilización denominada Con Esperanza y Dignidad Fujimori Nunca Más. Informarles que hace unos instantes la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha leído una declaración ciudadana que tiene como objetivo frenar la posibilidad de reinstauración del régimen violador de derechos humanos que ellos señalan que está encarnado en la candidata de Fuerza 2011, Keiko Fujimori. Ahora se han de alguna manera instalado ya aquí al final de la avenida La Peruanidad, donde ya más de 600, 700 personas, entre jóvenes, mujeres y hombres, han llegado aquí a marchar en contra de la campaña de Keiko Fujimori. Buenas tardes. ¿Cuál es el propósito de esta movilización? No te entendí. ¿Cuál es el propósito de esta movilización? El propósito de esta movilización es concientizar al pueblo de lo que fue la dictadura fujimorista. Fue un terrorismo de Estado y el pueblo consciente está luchando para que no vuelva esta dictadura a ser.
nuestro país. Bien, ahora ella está representando a los jóvenes. Vamos a conversar con esta señora que está representando también a un grupo de mujeres. Buenas tardes, señora. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué está usted aquí participando en esta movilización? Porque soy peruana. Soy peruana. En mis venas corren sangre peruana. En mis venas corren sangre peruana. Soy la legítima de acá. ¿Cuál es la idea de esta movilización, señora? Para que vean que no somos minoría. Para que vean que no somos una minoría. Para el pueblo. Acá estamos nosotros. Okay. Entonces también es el sentir de las personas, tanto jóvenes también como personas ya mayores. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué están participando en esta movilización? Yo por mi padre, porque mi padre fue asesinado hace 22 años. No sé, ¿cómo se llamaba tu padre? Mi padre fue teniente gobernador del pueblo de Satipo. Lo asesinaron, lo mataron y torturaron. Y hasta el día de hoy no me reconocen, no quieren hacer justicia. Y tengo que hacer venir aquí a hacer marcha. Somos huérfanos, 5 hermanos. Somos desaparecidos, 10 hermanos. Desaparecidos de parte de mi padre. Lo han exhumado en el 2007. ¿Cómo se llamaba tu papá? Rocky, Faquín, Alan y Aquiñones. No es justicia, no hay justicia para mi papá. Fue teniente gobernador en el pueblo de Satipo, anexo Calabaza. Hasta el día de hoy, en el 2007, se han exhumado el cuerpo. No se sabe nada de mi padre. Aquí está. Esto fue exhumado del pueblo. Aquí está mi padre, donde que lo mataron los soldados, los tenientes gobernador, lo mataron a mi padre. Mira, aquí está. Estos son de los derechos humanos. Los derechos humanos. No lo reconocen hasta el día de hoy. ¿Cuál es tu nombre? Rosario Alangia Paitampoma. Soy la hija última del señor Rocky Joaquín Alangia, que fue asesinado mediante los tenientes gobernadores y los soldados. Bien, entonces uno de los familiares de las víctimas de la violencia que se vivió en los años 90 durante el régimen de Alberto Fujimori. Así, Carlos, es el sentir de todas las personas que han llegado aquí hasta el campo de Marte a expresar su rechazo en contra de la candidatura de Keiko Fujimori. Vamos a regresar con más información más adelante, Carlos. Adelante contigo. Gracias, Katia Cruz. Ahora tenemos información desde Iquitos con Darwin Paniagua. Darwin, buenas tardes. Adelante, Darwin. Sí. Adelante con nuestro colaborador Dante Darwin Paniagua. Bien, no los logra escuchar, creo que tiene dificultades por el ambiental. Nos parece que está en una movilización, no sé si me pueden corroborar la información, pero se escuchaba en el ambiental algo de bulla. Vamos a tratar de retomar el contacto con Darwin Paniagua desde Iquitos. Ahora hacemos una pausa, son las 5:45, retornamos. Estamos con Darwin Paniagua desde Iquitos ahora. Darwin, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes amigos y amigas de todo el país. Para informar que a esta hora de la tarde en Iquitos se desarrolla una movilización convocada por diferentes organizaciones como la CGTP, el SUTEP, la Federación de Comunidades Indígenas, Estudiantes Universitarios, entre otras organizaciones de base, con el propósito de rechazar la candidatura de Keiko Fujimori. Un aproximado de 3.000 personas participan de esta actividad denominada Marcha por la Dignidad del Pueblo de Loreto. Los manifestantes rechazan la candidatura de Keiko Fujimori porque, según señalan, representa el regreso de la corrupción como se dio en el gobierno de sus padres. Los líderes gremiales de Loreto llamaron a votar por el candidato Ollanta Humala. En esta movilización está presente, hay que indicar, la esposa del candidato presidencial Ollanta Humala, la señora Nadine Heredia, acompañada de su congresista Daniel Aguatat. A esta hora queremos indicarles que la manifestación se encuentra recorriendo la calle Próspero, una de las calles principales de esta ciudad. En declaraciones a la prensa local, Nadine Heredia dijo sentirse contenta por el respaldo a la candidatura de su esposo aquí en la región Loreto. Del mismo modo, negó que los militantes de Gana Perú estén detrás de las agresiones a Keiko Fujimori en su visita a diferentes regiones del país. Lamentó además que la campaña se esté volviendo violenta al extremo de llegar a protestar en su vivienda
donde están sus hijos, ha invocado a la calma y ha indicado que esta tarde se estará regresando nuevamente a Lima para seguir apoyando la campaña de su esposo, el candidato Ollanta Humala. Esta es la información que compartimos con ustedes, amigos y amigas de todo el país. Adelante. Gracias, Darwin. Manifestación contra candidatura de Keiko Fujimori en el campo de Marte. Diversos gremios y estudiantes convocados por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos rechazan eventual gobierno de Fuerza 2011. Algunos manifestantes insultaron a periodistas de Canal N que transmitían en vivo.